La causa de la avería fue vegetación. De hecho, podemos compartir fotos con ustedes para mostrar que los árboles en sí estaban quemados. ¿Qué sucede? Cuando eso pasa, afecta a la generación, por el lado de Genera. Y varias de las unidades de Genera salieron de servicio, porque nuestras líneas salieron de servicio, esos dos segmentos, afectando los 350 mil clientes. Alrededor de las 2:36 de la mañana ya habíamos recuperado el servicio al 98% de los clientes, y a las 7 de la mañana, esta mañana, logramos recuperar el resto de los clientes. Entonces, digamos, la falta de servicio estuvo 5 horas, muy difícil, muy duro. El vivir sin electricidad es horrible, y no entiendo lo que eso significa. Entonces, dentro del contexto de la crisis en la que, digamos, siempre estuvimos trabajando con Genera todo el tiempo, acabo de tener una reunión con el gobernador. El gobernador está muy molesto con la situación, lo ve como inaceptable, nos exhorta a que evitemos este tipo de cosas. Y digamos, fue muy fuerte, como lo ha sido en el pasado, cuando digamos ha pasado alguna situación de falta de servicio eléctrico, que es un servicio esencial para la comunidad. Usted habla de que la vegetación para el 24, ¿verdad? Más comienza el primer proyecto de FEMA, que son aproximadamente 18 millones de dólares que ya fueron obligados. Todavía falta, o sea, es aproximadamente 1.200 millones de dólares, pero no todo eso está obligado, porque cada proyecto se tiene que obligar. El primero ya se obligó y lo vamos a comenzar el 24 de junio de este año, o sea, en las próximas 2 semanas. Es un proyecto importantísimo y lo vamos a mantener al tanto al respecto. A lo que sucede eso, ¿podemos, o se puede entender que va a suceder lo mismo antes de estos tres pasos que usted está mencionando? Yo le diría que el tema de la vegetación, mientras la vegetación esté por todo Puerto Rico, va a suceder, pero no necesariamente en una interrupción tan mayor como esta. Porque la diferencia es que las interrupciones usualmente de las ramas, que el 70% son temporeras, porque cae una rama, cae al piso, el sistema se energiza para proteger vida y para protegerte al mismo. Eso usualmente lo reanudamos y no es ningún problema. Este problema fue distinto porque dentro de esas dos líneas que salieron y otras se recargaron, pues lo que sucedió es que la generación también salió, o sea, doble problema. Así que la vegetación va a seguir con nosotros por un tiempo, pero tenemos un plan para resolverlo.